El objetivo principal del foro educativo es escuchar las voces de cada una de las personas de nuestro territorio, desde sus necesidades, sus apuestas, sus sueños, donde la paz y la educación estarán unidas como un binomio perfecto para lograr el país que todos y todas soñamos. Para mí ha sido muy importante, porque es encontrarme con el rostro de un país a través de todas estas personas que llegan desde las regiones. Realmente estos espacios nos fortalecen a nosotros como grupos indígenas. En las mesas de trabajo estamos hablando desde lo que es nuestra realidad. Realzaría tres elementos del foro. Número uno, la posibilidad de construir red, tejido de los maestros y maestras. Número dos, compartir experiencias significativas. Y número tres, inspirar para que la educación esté siempre generando cambios y sea la punta de lanza para la transformación social. Gracias al Ministerio por esta oportunidad que nos da de compartir nuestras prácticas y experiencias significativas que nacen de una aula. A través de este foro es un llamado a actualizar esas nuevas apuestas educativas. Es una oportunidad para encontrarnos, para tejer redes entre docentes, familias y estudiantes. Una alianza entre fuerzas democráticas. Eso es. Es una confluencia, es una convergencia entre visiones que encuentran acuerdos parciales para defender la democracia y para convertir la educación en esa fuerza transformadora. No me han visto, no me han conocido, venimos a bailar en el foro educativo, ya me vieron, ya me conocieron, aquí le metemos el cierre a esto. ¡Viva el Foro Educativo Nacional!